Hola a todos y sean bienvenidos a una nueva aventura de Marvel Avengers Alliance. Y en este video nos vamos a enfrentar contra el primer jefe, el jefe de la misión 1 de la nueva operación especial. Perdón, acabo de comer. Bueno, en la primera oleada tenemos una estratega que nos va a restar aguante cada vez que lo ataquemos directamente. Y en la segunda oleada se encuentra Ares, que es de tipo guardia, posee implacable, God of War, dios de la guerra, que dice, le proporciona Grand Spartan War Never Change. Dice algo de que su equipo nunca va a cambiar, es la habilidad que le proporciona. Ok, ¿qué más? Change to Joy, ok. Tiene probabilidad de atacar junto con un aliado. Y la última habilidad dice Change to Retaliate when an ally is hit by single target. Ok, tiene probabilidad de contraatacar cuando un aliado es atacado con un ataque simple. Y el último es 10,000 Jill Stairs, change to prevent the counter enemy attacks within the... Ok, ajá. Muy bien, bueno, la última habilidad, 10,000 Jill Stairs, dice que le da la probabilidad de contraatacar ataques y que reduce el daño del ataque. Bueno, tenemos, es de clase guardia, así que necesitamos detonantes. Pero aquí tenemos un estratega, así que lo que vamos a hacer es que mi agente va a ser detonante. Detonante, ahí lo tenemos. Y bueno, veamos, aquí voy a usar a Punisher para poder tener ventaja contra este, para que no me haga mucho daño, ya que soy detonante. Y aquí nos vamos a pasar a detonante para tener la ventaja. Bueno, pero antes de continuar, voy a cambiar mi equipo. Ya no estoy usando Fanfarrón, ahorita estoy usando Endoesqueleto Tecnoorgánico. ¿Por qué? Bueno, como ustedes saben, el indicador tiene un atributo negativo, que ahí lo pueden ver, que es veneno, que dice provoca veneno a la gente. O sea, a mi personaje, que es quien tiene el, quien usa el arma, mejor dicho. Entonces, ustedes ya saben que al inicio de cada turno siempre se me provoca veneno y quemadura, precisamente por esta arma. Bueno, al equipar endoesqueleto tecnoorgánico, me da una habilidad que es cuerpo mecánico, que es la que está en verde, que dice que no puedo recibir hemorragia ni veneno, ¿ok? Puedo recibir quemadura, sin embargo, parece que quemadura ya lo eliminaron del indicador, así que no hay problema con eso. Entonces, en pocas palabras, el endoesqueleto tecnoorgánico bloquea el indicador y lo único que voy a obtener van a ser las ventajas. Bueno, ahora se estarán preguntando cómo conseguir el endoesqueleto tecnoorgánico, porque esta arma te sirve mucho contra enemigos que provocan hemorragia. Tu cuerpo se vuelve mecánico, te vuelves una máquina. Bueno, esta arma la puedes conseguir en Marvel XP cuando llegas al nivel 10, si mal no recuerdo. Muy bien, empieza el enemigo. Bueno, entonces, como les decía, el endoesqueleto tecnoorgánico lo pueden obtener en Marvel XP a nivel 10. Ok, la llamada en esta pelea va a ser para The Boss, que nos envía a Vision, que es de tipo detonante, si mal no recuerdo. Sí, es detonante. Ah, lástima. Tiene doble turno. Bueno, al menos no atacó. Ok, veamos, probabilidad de aturdir 40%, no, vamos a usar un ítem, este, que es de ataque. Ok, como siempre, nos cubrimos de escudo. Ok, absorbemos vida. Y bueno, si se fijaron, al inicio de mi turno no recibí daño de quemadura ni veneno. ¿Por qué? Porque endoesqueleto tecnoorgánico lo ha bloqueado completamente. Como pueden ver, no tengo veneno, nada. Si se fijan, tengo el atributo pacto oscuro, que es de color azul, y tengo, bueno, a ver, aquí dice, si se fijan,
Aquí tengo la habilidad Pacto Oscuro y arriba de esa se encuentra veneno. Dice, provoca veneno a la gente. Sin embargo, si me coloco sobre mi agente, pueden ver que veneno no está aplicado. Por lo tanto, endoesqueleto tecnoorgánico, gracias a la habilidad cuerpo mecánico, lo ha bloqueado. ¿Por qué hice esto? Bueno, porque Fanfarrón es un arma que ya no me sirve. A estas alturas del juego, utilizar Fanfarrón ya no es de mucha ventaja, porque ya no me sirve tanto aturdir al enemigo. Aturdir al enemigo ya no me asegura tener una ventaja grande, así que bueno, lo obvio era mejor cambiar Fanfarrón por un arma que me ayuda. En este caso, el brazo endoesqueleto no tengo pensado usarlo para atacar, sino más bien digamos que es un arma de bloqueo para el debuff que me provocaba indicador. O sea, va a ser muy rara la vez que lo use como ataque. Mientras tanto, voy a seguir usando la espada de Baronia, que esa me ha sido muy útil y todavía creo que me es útil, así que puedo seguir usándola para recuperar vida y, bueno, con el indicador recuperar todavía más vida y más aguante. Así que todos son ventajas, muchachos, todos son ventajas. Bueno, y aquí vamos contra el jefazo Ares. God of War, War never change. What the... A ver. Que alguien me explique de quién fue la grandísima idea de ponerle una pistola a Ares. A ver, ¿desde cuándo un dios de la guerra, Ares, o sea, que está al nivel de Thor, necesita una pistola? ¿Dónde está la lógica en eso, por favor? Ay, no manchen. Yo esperaba un ataque más, no sé, que usara su puño para darme un golpe en la cara, un puño limpio así con toda la fuerza. Y resulta que usa una pistola. Ay, no manches. O sea, Ares usando una pistola. Bueno, vamos a cambiar a clase detonante. Ay, no puede ser que... bueno, eso me decepcionó un poquito, pero bueno, espero que dé algo de batalla. Ok, ahora soy detonante. Vamos a provocarle, veamos qué tenemos aquí. Veneno, ceguera, ok. Vamos a usar esta. Vamos a provocarle el buff. Ahí está. Veneno, ceguera. Ataques enfocados, adrenalina, vientos. Bueno, poquito daño. Veneno hace un poco más. Otra vez tú y tu pistola. Usa tus armas, muchacho. Ok, gracias. Es lo menos que esperaba del dios de la guerra. Ok. Bueno, veamos. Roca de la eternidad no me sirve. Impacto de todo de Creta tampoco me sirve. Pero me aumenta ataque en 25. Ágil, ok. Defensa aumentada en 25. Daño de ataque de distancia disminuido en 40. Ok, daño melee disminuido en 40. Vamos a usar este. No, mejor vamos a usar este. No, ¿dónde? ¿Cuál era? Ok, este, porque veo que usa mucho el ataque a distancia, así que mejor vamos a usar esta, aunque no nos... no haga mucho daño. Pero la idea es debuffearlo. Ah, genial, no le dio. Ok, recuperamos vida y aguante. Bueno, vida ya no necesito. Ya tengo... ya he bloqueado el daño de la vida. Ok, vamos a provocarle hemorragia y a recuperarle vida a Hércules, que la necesita. Ahí está. Ok, y ahora sí, lo atacamos con todo. Quemadura, retando. Tiene 7 despotenciadores. Madre mía. Y bueno, mientras se desarrolla la batalla, les cuento algunas cosillas. Bueno, ya se acerca mi cumpleaños número 20. Oh, perdón, cumpleaños no, quise decir que ya mero subo a nivel 28 el 30 de agosto. Entonces falta como una semana. Así que voy a... ok, disminuido el ataque melee en 40, vamos a usarlo. Así que bueno, el día 30 voy a hacer un video respondiendo sus preguntas. Así que bueno, si tienen alguna pregunta, que seguramente la tendrán porque todos los días me llega, ya saben, en la página de Lifespan. Si no saben cuál es la página de Lifespan, en la descripción del video está. Me pueden poner ahí sus preguntas y bueno, no olviden darle un me gusta a la página.
Ahí me pueden dejar sus preguntas y el día 30, que es mi cumpleaños, voy a hacer un video respondiendo todas las preguntas que tengan acerca del juego, de Marvel Avengers Alliance o de cualquier otro juego que yo haya jugado. O cualquier duda que tengan, no sé, que dice, ¿qué mezcla se obtiene del magenta y del cian al 100%? Ustedes pongan esa pregunta y yo se las voy a responder. Bueno, aprovechando, la combinación de esos dos colores da el azul reflex, ¿ok? Bueno, no venía al caso, pero nada más era un comentario. Y bueno, entonces ya saben, el día 30 voy a hacer el video, así que cualquier pregunta que tengan, empiecen a hacerla para que yo vaya haciendo la lista y los vaya agregando y responder todas las dudas el día 30 de agosto, que es exactamente el viernes. Y bueno, con esto hemos vencido al jefe de la misión 1. Y obtenemos una estrella y media. Muy bien, no hay problema, no hay problema. Muy bien. Ok, completar las tareas más. Bueno, vamos a investigar algo. Y mientras tanto, a ver, Steel, ok, vamos a investigar esto. Bueno, y ahorita vamos a mandar los saludos. El video aquí termina, pero bueno, viene la parte de los saludos, así que quien no quiera oírlo puede ya darle me gusta al video y ver otra cosa. Bueno, vamos a empezar con el primer saludo, que es para Agustín Oscar y para su mamá Carolina, para su tía Dolores y para sus hijas Sofía y Loana. Un saludo también para Boforomanstrani. Un saludo también para Brandon Ramírez Cetina. Un saludo para Brian Enrique Apolinar. Un saludo más para Chris Sena Escaribujo. Un saludo también para Chris Pong Escaribujo. Órale, son dos. Un Chris Sena y un... Chris Sena o Chris Sina. No sé si está en español o está en inglés. Y Chris Pong, ambos se llaman Escarabujo. Oh. Genial, perdón por eso. ¡Oh! ¡Genial! ¡Genial! ¡Fastídiame el video! Ah, oh, perdón, a ver, ok, ¿con qué me quedé? Así, un saludo también para Eliud y para sus amigos Raimundo y Edgar Blanco. Un saludo para Enzo Sebastián Sosa. Un saludo también para Francisco Vicente. Un saludo más para Ian Eliud Cisneros. Un saludo también para Julián Álvarez Rifo. Un saludo para Mini Zeus, un saludo también para Misael González Ramírez, un saludo para Mujer Psíquica, que nos encontramos en DC Universe. Y bueno, lástima que ella o él, no sé si sea chavo chava, niño niña, está en otra liga, así que bueno, no importa, sin embargo podemos hacer alertas en equipo. Un saludo también para Pablo Fernando y un saludo para Ricardo Mejor 33 y por último, un saludo para Roberto Carlos Valdivieso. Y esos han sido todos los saludos en este video. Espero que les haya gustado el video. Bueno, no creo que les sirva porque casi siempre en las operaciones especiales yo me quedo atrás. Juego lento, me gusta disfrutar de cada batalla. Ustedes se alocan y empiezan a avanzar como si fueran guepardos. Espero que les haya agradado el video. Y ya saben, dejen sus preguntas para el video del día 30 de agosto. Cualquier duda, ya saben, déjenla en la página de Lifespan. Lifespan, ¿ok? Bueno, eso es todo. Hasta luego.